Muy buenas a todos, bienvenidos a otro unbox. Esta vez os traigo otra petición. El vídeo está dedicado a Borgam Rey, un fiel defensor de las ediciones trabajadas y sobre todo distribuidas de manera legal. Hoy os traigo mis ediciones de la saga Viernes 13 en Blu-ray. Sí, solamente hay 4, pero es que son las únicas que han sido editadas en España. Aquí son así de majos y lo vais a poder comprobar en vídeos más adelante. Sin más, paso a mostraros mis ediciones una por una. Comenzamos con la primera entrega, cuya portada ya engaña bastante. Sobre todo por el supuesto asesino que aparece en ella, como veis aquí, y luego la máscara de hockey encima del título. Los que habéis visto la película sabréis por qué digo esto. La coletilla del terror ante la máscara tampoco creo que sea la más acertada. Luego el disco, como podéis comprobar, está serigrafiado con la famosa máscara de hockey de Jason. En la contraportada lo primero que tenemos y encontramos son las características técnicas de la película para pasar a una sinopsis. Si algo bueno tiene esta edición es la abundancia de extras, ya que podemos encontrar extras como comentarios del director, making of, entrevistas de actores, guionista, compositor, relatos sobre Viernes 13, un reportaje sobre el director, varios extras más y un tráiler. Vamos, es una edición bastante completa. En cuanto a extras, también es un buen punto a favor la calidad de imagen que tiene. Y esta es la única película que tengo de Viernes 13 editada por Warner. Las demás cambian de distribuidor y ahora lo veréis también. Vamos con la segunda parte. Si hay algo que me gusta tanto de esta edición como de la edición de la tercera parte son sus carátulas. La verdad es que me gusta mucho ese contraste en rojo y en blanco de la sangre. En esta portada nos indica que es una edición especial, pero en realidad no lo es. Y bueno, decir que el arma que aparece en esta portada es un pico. Ahora abro la caja y os muestro el disco. Como podéis ver, es totalmente rojo y al contrario que en la primera entrega, es un disco que viene desde fuera. Tenemos una breve sinopsis, imágenes y tal. Como os decía, lo de la edición especial, lamentablemente nos intentan hacer creer que es eso, una edición especial por el hecho de incluir extras, cuando los extras deberían venir de serie y llamarse ediciones especiales aquellas películas que incluyen algo como banda sonora, libros, leak cover. Es más, esta supuesta edición especial tiene menos extras que la primera entrega. Paso a leer los extras, que son Dentro de los recuerdos de Crystal Lake, El legado de Viernes 13, Congresos del terror, Historias perdidas del campamento sangriento parte 1, Jason para siempre y el tráiler de cine. Esta vez se ocupa de su distribución Paramount. Continuamos con la tercera entrega. La portada sigue con el mismo diseño que tenía la segunda parte, solo que si en esta podemos ver que hay un rastrillo, en la anterior había un pico. Y además aquí tenemos reflejada la máscara de Jason en la sangre. Siguen indicándonos que es una edición especial y a pesar de contar con más extras que su edición anterior, no es una edición especial. El disco es exactamente igual que el de la edición de la segunda parte, en rojo y de fuera. La contraportada contiene la sinopsis, imágenes sobre la película y los siguientes extras. Cortes frescos, nuevas historias de Viernes 13 parte 3, El legado de la máscara, historias perdidas del campamento sangriento parte 2 y 3, películas atajos, A por la yugular y el tráiler de cine. De nuevo vuelve a ser editada por Paramount y decir que tanto esta parte como la segunda tienen una muy buena calidad de imagen, pero siguen sin ser ediciones especiales como quieren hacernos creer. Vamos con la última entrega que tengo para mostraros y también la última entrega de este slasher hasta la fecha. Se trata de Viernes 13, la versión del 2009, que para mí fue una especie de remake de las tres primeras partes de la saga, que son justo las únicas que puedo tener. Aquí en la portada se usa el póster original de cines, que además me gusta bastante, y una crítica que no sé si estaréis de acuerdo con ella. Dice que supera con creces al resto de la saga y es más que recomendable. Recomendable sí que es, pero que supera al resto lo tendríamos que ver. Ya en el disco podemos encontrar un disco bastante soso en tono gris y también de fuera. Vuelve a ser editada esta edición
por Paramount. En la contraportada tenemos una sinopsis y los extras, que por cierto hay que decir que justamente esta edición es la que menos extras hay de todas las que he mostrado, ya que tan solo incluye el renacimiento de Jason Voorhees, hachazos, cuchilladas en adelante y escenas alternativas. En total unos 30 minutos de extras y punto, o sea que mal, en ese apartado mal. Donde más destaca es en el apartado de imagen y sonido, y para mí esta es una buena película. Lamento mucho no poder mostraros más ediciones, pero es que aquí en España no tenemos ninguna base editada, y que yo sepa las ediciones extranjeras no incluyen ninguna pista en castellano. Aún así, mi ranking no va a ser solo sobre estas cuatro entregas, sino que estarán también presentes todas las demás partes de la saga. En el próximo vídeo volveré a hacer una petición y también será sobre este género. Espero que os guste el vídeo, dale like y suscribíos. Un gran saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.